Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Aclama al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría, entrad en su presencia. Señor enviará a su ángel contigo y dará éxito a tu empresa. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti.
gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán. Bendito sea Dios que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él confiaron. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Espacio, bendecid al Señor, ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Bendito el Señor en la bóveda del cielo.
alabanzarlo por los siglos. Bendito sea Dios que envió a su ángel y libró a sus siervos que le confiaron. Alabad al Señor todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Resuelve su alabanza en la asamblea de los fieles. Que sea bendito a él por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citarás. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Con vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y achicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. Voy a enviar un ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Pórtate bien en su presencia y obedécelo. Delante de los ángeles te añadiré para ti, Dios mío. Los ángeles son espíritus destinados a una misión, enviados en servicio de los que han de dar la salvación. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, para conceder
sea todos vuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, siglos de los siglos. Adoremos, hermanos, al Señor, ante quien los ángeles se postran, y suplicándole que mande a estos servidores de su reino para que nos ayuden en nuestro camino, digamos juntos: bendecid al Señor todos sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado. Bendecida, Señor, todos sus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecida, Señor, todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecida al Señor, todos sus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecida al Señor, todos sus ángeles. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios, Padre misericordioso, que en tu providencia inefable te has dignado enviar para nuestra guarda a tus santos ángeles, concede a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Nuestras plegarias, que la necesidad.
salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Salve, madre de las misericordiosas, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores. El Señor Dios nos regala esta nueva semana, este nuevo mes, y también hoy celebramos a los santos ángeles custodios.
las oraciones, las lecturas, nos hablarán de esta grandeza, esta maravilla de los santos ángeles custodios. También pedimos que el Señor bendiga todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Pedimos la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, y de una manera particular damos la bienvenida a nuestros hermanos hoy que peregrinan, se encuentran aquí de la comunidad de Tejapilla, Estado de México. Dios les bendiga, Dios les asista en su peregrinar, en sus actividades. Así pues, hermanos, también pedimos por tantos hermanos que están sufriendo por esta situación de la naturaleza aquí en la Ciudad de México y en muchos lugares de nuestra patria, varios lugares del mundo, tantos hermanos que sufren las pérdidas de sus seres queridos, de su patrimonio, que Dios les dé este consuelo, esta ayuda, esta solidaridad de todos nosotros. También que bendiga a tantos hermanos que están ayudando con su trabajo, con sus donativos, con su solidaridad. Que Dios bendiga todo este trabajo de restablecimiento, de recuperación. Tenemos en cuenta hoy el cumpleaños del padre Jorge Reyes. Hoy no se encuentra aquí presente, pero le encomendamos a la bendición de Dios, a nuestro hermano sacerdote Jorge Reyes, en su cumpleaños. Que Dios le bendiga. Bien, hermanos, pues vamos a prepararnos, disponer nuestro corazón, pidiendo perdón de nuestros pecados. Y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos: yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos: regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se sentará los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano por su avanzada edad.
Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y los traeré aquí para que habiten en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor.
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estimados hermanos, hermanas, hoy estamos celebrando la fiesta de los santos ángeles y la oración colecta que hemos proclamado al inicio ya nos orienta para entender y apreciar la existencia de los ángeles en nuestra vida. Hemos dicho: Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos siempre con su protección gozar eternamente de su compañía. Aquí encontramos, hermanos, como punto de partida, la providencia de Dios. Recordemos, Dios es creador, el creador providente. El Señor Dios ha creado todas las cosas, visibles e invisibles, el mundo material y el mundo espiritual. Los ángeles, en cuanto a su naturaleza, son criaturas de Dios, son seres espirituales que no podemos ver. Forman parte del reino de Dios, del reino celestial en su presencia. Son los adoradores de Dios Padre, proclaman su santidad eterna. Igualmente, por la providencia de Dios, hermanos, los ángeles tienen varias funciones importantes que las podemos distinguir en las lecturas de hoy. Dice Dios: lleva mi nombre, voy a enviarte un ángel para que te cuide y te lleve al lugar que te he preparado. Luego en el Evangelio también dice Jesucristo: ellos ven constantemente a mi Padre. Así vemos, hermanos, que hay una estrecha unión entre Dios y los ángeles. Dios tiene autoridad sobre ellos para mandarlos como sus mensajeros. Dios los envía para cuidar, auxiliar a sus hijos, a todos nosotros. Los ángeles cumplen cabalmente el designio de Dios. Las acciones de los ángeles están firmadas, rubricadas por el mismo Dios, como un embajador plenipotenciario, un mensajero de entera confianza. A lo largo de las Sagradas Escrituras, desde el inicio hasta el fin, encontramos la presencia y misión de los santos ángeles. Y esta es la enseñanza de las Sagradas Escrituras y del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, en esta época, lamentablemente, ha habido varias ideas distintas o equivocadas sobre el entendimiento de los ángeles, o más bien un malentendido que los católicos debemos cuidar. Tres recomendaciones a propósito de los ángeles, hermanos. Tres breves recomendaciones. Primero,
no olvidarlos, no ignorarlos. Por el ajetreo de la vida diaria, principalmente porque no los vemos, es muy fácil olvidarse de la existencia de los ángeles. Se les desconoce, se les olvida o se les resta importancia. Segundo, no confundirlos con amuletos, talismanes. Se han publicado muchos libros, folletos, imágenes que hablan de ángeles, invocaciones, visiones, mensajes. A veces hasta se le ponen nombres muy raros, muy especiales. Se piensa que luego los ángeles sirven para tener la buena suerte, para que se quiten la mala suerte, la mala racha, para encontrar remedios puramente materiales, encontrar dinero, encontrar trabajo, amigos, etcétera. Tercera recomendación, no pensar que los ángeles solo están para cuidar a los niños, no solo para los niños. A muchas personas, a muchos de nosotros, de niños, les tocó aprender la oración al Santo Ángel de la Guarda. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! El Santo Ángel de la Guarda en esa oración de la mañana o esa oración de la noche. ¡Qué bueno! Y todavía se rezará, todavía, o ya no, o ya se dejó, se pasó por alto. Tengamos en cuenta que la presencia y auxilio de los ángeles está destinada a todas las personas. Desde el nacimiento hasta la muerte, todos contamos con la custodia y auxilio de los santos ángeles. Jesucristo mismo, hermanos, Jesucristo mismo fue servido por ellos. Recordamos aquel pasaje en el desierto o en su agonía, la presencia de los santos ángeles. Pues bien, ante todo esto, recordemos, Dios creó a los ángeles, criaturas espirituales, que están a su servicio, que son expresión de su gloria, que son objeto de su amor, son enviados para ayudarnos y que nos guardan en los caminos. Dios quiere que nosotros sintamos su mano protectora, su providencia. Y los santos ángeles custodios son mensajeros de su providencia siempre. Y en todo momento están con nosotros. Especialmente, por supuesto, están presentes en cada celebración de la misa. Aquí, en este lugar, cuando cantamos el santo y el sacerdote dice, en unión con los ángeles y los santos, cantamos el himno de su gloria. Muy bien. Ellos nos inspiran en la verdadera devoción y adoración a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Otra cosa importante también, hermanos. Veamos, tenemos aquí a la hermosa presencia de María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. En esta imagen que nos ha concedido, nos ha regalado, y en esta imagen que tenemos en el Tepeyac, también está la presencia del ángel que da testimonio del designio de Dios, que trae el nombre de Dios, que presenta a la madre del verdadero Dios por quien se vive. Aquí está este angelito. Vemos este ángel debajo de Nuestra Señora de Guadalupe. Es un cuautlatoatzin, que significa águila que habla cosas divinas o preciosas, pues tiene alas de águila. Este ángel no está cargando a la Virgen María, ni está colgándose de ella, sino que la está presentando. Y con ella presenta a quien es el centro de esta imagen, que es Jesucristo nuestro Señor, en su inmaculado vientre. Este angelito, con su mano derecha,
toma la punta del manto azul verdoso lleno de estrellas, que significa el universo, y con su mano izquierda sujeta la punta de la túnica rosa, que significa la tierra. Es decir, Él une en armonía el cielo y la tierra. Sus alas tienen tres colores, azul, blanco y rojo, que se unen en su significado al color negro de la luna, ya que estos son los colores de los cuatro rumbos del universo. El negro simboliza al norte, el azul al sur, el blanco al oeste y el rojo al este. También de este angelito, su rostro es hermoso, sereno, con orgullo de lo que muestra según las categorías estéticas indígenas. Tiene una cierta calva, que para los indígenas significaba ancianidad, es decir, sabiduría, autoridad, raíz de la verdad cultural. Él también lleva un medallón en el cuello que se relaciona con el medallón que porta la Santísima Virgen de Guadalupe. Es decir, también muestra que lleva el nombre de Dios. El nombre de Dios. Así pues, hermanos, esta mañana que nos encontramos aquí en la casita sagrada de nuestra Madre de Guadalupe, aquí está la palabra de Dios. Está el cuerpo y la sangre de Jesucristo como alimento para nosotros. Está la presencia de los santos ángeles. Están múltiples bendiciones de Dios providente. Y ahora, lo que falta es que nosotros abramos nuestro corazón y le respondamos con gozo y agradecimiento a la providencia de Dios. Que tengamos reverencia por la presencia de los ángeles, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia. Por eso, en unión con nuestros santos ángeles custodios, continuemos esta celebración eucarística y adoremos a Jesucristo, nuestro único Salvador. Así sea. Continuamos nuestra oración y nos ponemos de pie. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres y unámonos a cada petición diciendo juntos: Te rogamos, Señor. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Te rogamos, Señor. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ordene a sus ángeles que nos guarden en nuestros caminos, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la comunidad de Texapilla, Estado de México, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos damnificados, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe el Señor les cubra sus necesidades que ahora ellos padecen, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano el Padre Jorge Reyes de la Riva, nos unimos a su acción de gracias por el don de la vida al Señor y le pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe, Él siga dando frutos en su ministerio. Oremos. Te rogamos, Señor.
Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concede benigno que por su continua protección nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza. Pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó, por Jesucristo nuestro Señor.
Por él adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros a una voz con ellos te adoramos llenos de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los santos ángeles custodios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a todos nuestros hermanos que murieron por estas circunstancias de la naturaleza. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador.
Dichosos los que participan en este banquete del Señor. A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y la paz, bajo la custodia de los ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de 9 a 19 horas todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, ubicado en la Plaza Mariana, detrás del Carrillón, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos que no hayan caducado, material de curación. Para ayuda económica, en los aviseros y lonas se encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo, o también en la página de internet. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza en la Basílica de Guadalupe para que los familiares de las víctimas de los crecientes terremotos que así lo deseen puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Queridos hermanos, muchas gracias. Dios y Santa María de Guadalupe bendigan su generosidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.